En la última encuesta realizada por el DANE, el 59.5% de las personas que participaron no se aplicarían la vacuna. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, empezó con la organización de la base de datos de los adultos mayores de 60 años que se encuentran en hogares geriátricos e inscritos a EPS para ser vacunados con las dosis próximas a llegar a la capital vallecaucana. Y estamos en este minuto haciendo la revisión de las bases de datos de los adultos mayores de 60 años hospitalizados en hogares geriátricos de larga estancia y mayores de 80 en todos los municipios, porque esa vacuna también debe llegar esta semana y necesitamos vacunar a todas las personas que tienen alto riesgo de morir, que son los mayores de 80 años. Sin embargo, salimos a las calles a consultar a los ciudadanos adultos mayores si están de acuerdo en aplicarse la vacuna y esto fue lo que respondieron. Claro, claro. Porque pues eso ya es a nivel mundial y se ha visto el cambio, porque ha bajado. Yo lo haría. Pues no sé decirle, estoy así, estoy pensativo, no sé. No, no, tanta cosa que se oye, no estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente no. Dos veces, claro, porque yo quiero vivir mucho. Yo quiero vivir para contarle a los mis nietos que voy a vivir 150 años, tengo 75. No me han llamado, no sé por qué. Estoy ansioso. ¿Cuándo será eso? Pues es lo que recomienda la Secretaría de Salud, ¿no? Muchos de los adultos mayores de 60 años no cuentan con la documentación pertinente y se busca la manera para que hagan parte de la jornada de vacunación COVID-19 que se tiene planeada.